Bonjour Léo. Bonjour. Bienvenue à l'Olympique de Marseille. Tu viens tout juste de t'engager avec l'OM. Que ressens-tu maintenant que tu es olympien? La verdad que me siento muy bien. Me han recibido de una gran manera. Estoy muy contento de estar acá y bueno, dando mis primeros pasos en el club. Espero que sea mucho tiempo más. Les gens vont apprendre à te connaître, mais tu évolues au poste de défenseur central. Tu es aussi capable de jouer au poste de milieu de terrain défensif. Comment tu pourrais décrire ton jeu? Comment se caractérise-t-il? Me siento más defensor central. También lo hago como volante defensivo, vendría a ser. Pero sí, mi estilo de juego es agresivo. Trato de no dejar ninguna por perdida. De salir jugando siempre, que es lo que me gusta. Y bueno, también me gusta, como soy argentino, meter. Y eso no lo puedo perder nunca. Il y a quelqu'un que tu connais très très bien dans l'effectif actuel de l'OM, c'est Pipa Benedetto. Est-ce qu'il a influencé ton choix? Est-ce qu'il t'a parlé de l'OM? Sí, bueno, con el Pipa estuve en Boca Juniors. Ahora estuve en contacto con él este último tiempo. Él me ha hablado muy bien del club. La verdad que sí, fue uno de los factores que influyó para venir acá. Desde el primer momento me habló muy bien del club y bueno, yo creo que gracias a él también estoy acá. Vous avez joué deux matchs ensemble à Boca Juniors. D'ailleurs, apparemment, tu as porté à Boca son numéro 9 quand il était blessé. Sí, yo creo que se enojó un poco cuando me la dieron, pero sí, llevé la número 9 en la Copa Libertadores y bueno, igual después él usó la 18 que le fue muy bien también, así que nada. Entre l'OM et l'Argentine, bah, c'est une grande histoire d'amour. Tu sais que peut-être qu'avant toi, il y a eu plus de 20 joueurs argentins qui ont porté le maillot de l'Olympique de Marseille. Il y a eu Lucho González, Renato Sivelli, et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que tu connaissais cette histoire en fait entre les deux, entre un club et ce pays? La verdad que sabía, yo conocí al Olympique gracias a Heinze, pero la verdad que no sabía que habían estado tantos jugadores aquí, argentinos, como vos me decís, más de 20, y me sorprendió y la verdad que me enorgullece. Comment il a découvert en fait, il dit qu'il a découvert à travers Heinze, mais comment ça s'est fait? Sí, la verdad que, o sea, es un grandísimo jugador, muy conocido en Argentina. También, bueno, como jugó en el Real Madrid, fue muy conocido en Argentina, entonces yo le seguí la carrera y, bueno, vi que había jugado en el Olympique, que había hecho un gran impacto aquí. Entonces, la verdad que me sorprendió y gracias a eso conocí al club. Il y a aussi eu Lucas Ocampos, que tu as côtoyé en sélection, qui a aussi gardé une très très bonne image en fait à Marseille. Est-ce que tu le connais? Est-ce que vous avez pu échanger ensemble sur l'OM? Sí, 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 compartí selección muy poco tiempo, pero bueno, compartí y la verdad que me parece una gran persona y bueno, también es un grandísimo jugador. Sé que dejó una marca acá en el Olympique y ojalá pueda seguir los pasos de él. Tu as joué à la Bombonera avec Boca, mais aussi à Dortmund. C'est deux clubs qui sont très très connus pour leur ferveur. Tu as donc, j'imagine, en fait, l'habitude de ces grosses ambiances. Est-ce que tu as entendu parler justement de cette ferveur qu'on peut retrouver à Marseille et à l'Orange Vélodrome? Sí, la verdad que sí. Escuché hablar, vi videos y la verdad que me parece un estadio magnífico. Es verdad que bueno, también jugué en la Bombonera y en el Signal Iduna Park. Y que son grandes estadios y la verdad que es impresionante estar allí. Así que bueno, estoy esperando el momento para poder pisar el estadio del Olympique. Así siento lo que verdaderamente es. ¿Cuáles son tus objetivos personales y colectivos para la saison a venir? Me encantaría a mí sumar muchos minutos en lo personal y llegar a la selección nacional gracias al equipo. Y a nivel colectivo me encantaría poder lograr títulos, que creo que es lo más importante de todo. En dehors de Pipa Benedetto, ¿est-ce que tu connais d'autres joueurs au sein de l'effectif de l'OM? Sí, 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 los conozco de nombre. Bueno, también estuve viendo, pero sí, conozco a Álvaro González, Payet, Taouin, pero sí. Et pour finir, est-ce que tu aurais un mot pour les supporters de l'Olympique de Marseille? Sí, que estoy muy emocionado de poder sumar el primer minuto con esta camiseta y espero que sean muchos más y ojalá, bueno, ganemos muchos títulos juntos. Ok, merci. Hola, soy Álvaro. Abónate al canal de l'OM, justo aquí.